Bienvenidos a todos. Mi nombre es Guillermo Leiva y este es el tercer día de nuestro primer evento organizado a pulmón y apoyado por los amigos de Buenasoft. El día de hoy toca hablar sobre infraestructura, servicios en la nube y no vamos a hablar del típico hosting compartido o dedicado de toda la vida, que son, como me dijeron ayer, carpetitas en una máquina virtual, en una máquina que todo el mundo usa. No, hoy vamos a escalar nuestras aplicaciones con DigitalOcean, asumiendo que tenemos proyectos que pegaron en el mercado y que reciben muchísimo tráfico. Para que nos expliquen más sobre el tema, tenemos a una experta. Ella es una de las tres líderes de la comunidad GNU Linux. Me estuvo comentando que la ciberseguridad es uno de sus temas favoritos. Ojo ahí. Y trabaja en equipo, compite y entrena en los ETFs. Se define como una creadora digital. Y antes de presentar, les pido a todos que le den todo su amor, toda la energía en el chat. Y bueno, con ustedes, Melanie Ventura. Melanie, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo Aquí bien, todo acá bien. todo tranquilo. Esperando así con ansias tu exposición, Melanie. Que nos Sí. explique, que nos ilumine ahí. Ayer estábamos hablando y Melanie estaba tratando de meterme en la cabeza, ¿qué era Digital Ocean? Yo le dije, sí, esto es AWS. No, esto es un VPS. No. ¿Qué es Digital Ocean, Melanie? Okay, vamos a iniciar, bueno, con esta charla en el 40 Edge. Primeros pasos en la nube con DigitalOcean. Mi nombre es Melanie Marisol Ventura Uchani, pues soy Chasquitech. Pueden seguirme a través de redes sociales como ser en Instagram y en Twitter. Soy creadora digital, soy miembro de la comunidad del núcleo GNU Linux, soy una de las tres líderes. Me encanta la parte de un poco de seguridad y algo de informática forense. Estoy relacionada con lo que es esta ganografía y pues me encanta trabajar en equipo, entrenando y compitiendo en los ETFs junto a mis amigos del núcleo GNU Linux. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es DigitalOcean? Bueno, DigitalOcean son servicios que te brindan a través de la nube. Pero aquí hay algo. ¿Qué es la nube? La nube, imagínate que no, no, no te imagínate que es algo ahí que está flotando en el aire, porque no es una entidad física. Es una red enorme de servidores en donde se van conectando todo el mundo, pero este funciona a través de un ecosistema. DigitalOcean trabaja pues con VPS. Una VPS es un servidor privado virtual. Esto a grandes rasgos es en sí sería nuestro servidor. Y DigitalOcean se refiere a ellos, a esto, como un droplet. Entonces, una pequeña nota es que una VPS es, voy a suponer que es como si tuviera pequeñas máquinas virtuales en la nube. Una de las ventajas es, bueno, en el primer punto sería el precio. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias en este mundo de DigitalOcean, pues sus precios realmente son accesibles porque puedes crear un proyecto iniciando desde un mínimo de $5. La experiencia de usuario. Bueno, su interfaz y sus distintos paneles pues son realmente agradables y sencillos para el usuario. Luego, una base de conocimiento. Pues DigitalOcean tiene una amplia comunidad en donde te ofrece guías de información y para personalizar, instalar o hacer prácticamente cualquier cosa en tu servidor. Y pues hay dos ventajas más, que es pues que ofrece la posibilidad de realizar pagos a través de PayPal y que DigitalOcean solo te cobra lo que consumes. Entonces, pues ahora sí viene lo chido, viene lo chido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos empezado con un poco de teoría, pero no vamos a quedarnos con eso. Sino, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear nuestra cuenta en DigitalOcean. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para entrar en este hermoso mundo que existe del hermoso Baby Shark? Ok, ¿no? Bueno. Tienes que ingresar a digitalocean.com, como ves en pantalla. Luego de ello, pues te va a mostrar otra pantalla en donde tú vas a poder crear tu cuenta ingresando tus datos o directamente con ya cuentas existentes, como puede ser Google o GitHub.
Luego de ello, una vez creada tu cuenta, pues te va a enviar un correo, el cual vas a tener que confirmarlo a través de Gmail. Entonces, le das clic a ese enlace que te enviaron para confirmar y eso te va a redireccionar a otra página. Y ahí ya te va a dar este siguiente paso, que es la modalidad de pago, en donde yo te recomendaría que uses PayPal, porque tiene dos opciones. Uno es a través de una tarjeta de crédito o débito o directamente ya por PayPal. Una vez que has seleccionado en la modalidad de pago, lo que te va a pedir es que puedas escoger entre las opciones que te da de créditos. En este caso, te ofrece, como ya les dije hace un momento, que te ofrece desde $5. Entonces, tú vas aumentando. Cuando tú despliegas aquí en esta parte, te da varias opciones de varios créditos. Entonces tú colocas $5 y continuar. Luego de ello, pues te va a pedir algunos detalles de la compra. Tú colocas acá la descripción, te va a dar el precio del artículo que estás comprando y la cantidad y continuar. Y luego de ello, pues te va a decir que introduzcas tu cuenta de PayPal con tu correo electrónico o tu número de celular. En este caso, si no tuvieses una cuenta de PayPal, pues es momento de crear una. ¿Y cómo? Pues vas a ver acá una opción de abrir una cuenta. Haces los distintos pasos que te van a presentar y luego ya siguiente. Bueno, en los últimos pasos es te va a pedir una serie de datos para pagar con tu tarjeta. Desde tu país, desde tu número de tarjeta, tu fecha de vencimiento de la tarjeta y etcétera. Ya continuando, pues finalmente lo que se hace es aceptar y pagar. Bueno, eso sería todo, amigos. Pues esto ha sido una gran charla y no, es broma. Se la creyeron. Bueno, ¿se animan a crear un droplet? Pues, a ver, vamos a hornear un droplet, ¿sí? Así que voy a salirme de mi presentación y pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear desde un proyecto en DigitalOcean y dentro de ella pues vamos a crear nuestro droplet en el cual lo que vamos a hacer es montar un pequeño servidor web en donde vas a poder ver un hola mundo con Node.js. Entonces, bueno, una vez que ingresas a tu cuenta de DigitalOcean, lo que vas a ver en esta parte son los proyectos que tienes. Entonces, tú para crear un nuevo proyecto, lo que tienes que hacer es en esta opción que dice New Project, haces clic y pues creas tu proyecto. Entonces acá, pues vamos a colocar proyecto Just Eat Tech. Luego te va a pedir una descripción. Es una prueba y pues en esta parte te va a pedir que justifiques para qué va a ser este proyecto. En nuestro caso sería un website. Una aplicación web, bueno, vamos a colocar un website y luego directamente crear proyecto. Entonces acá vamos a crear nuestro droplet. En esta parte que dice create, vamos a crear nuestro droplet. Entonces creamos el droplet. Dando clic a Droplet. Bueno, aquí hay una parte bien interesante. En esta parte te va a pedir las opciones de en qué imagen quisieras hacerlo. Por ejemplo, aquí nos está colocando la imagen de Ubuntu. Luego nos está pidiendo un plan, que en nuestro caso sería el estándar. Luego estaría la parte de los créditos. Desde, como les mencioné anteriormente, desde $5 y pues hasta $960, como pueden ver acá.
Luego está el data center, desde dónde va a direccionar. Y luego está la parte de otras opciones adicionales como user data, IPv6, etc. Luego la autenticación. Y pues luego te va a hacer, aquí te va a decir dónde quieres seleccionar tu proyecto. Te da opciones si tú quisieras seleccionar en personal, proyecto o prueba de digital base. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues, es no solo crear un droplet, sino también vamos a crear un pequeño proyecto en donde vamos a poder subir uno al mundo a través de Node.js. Entonces, para ello, lo lindo de esto es que en DigitalOcean viene con un marketplace. ¿Qué es eso? Un marketplace, pues, es como una pequeña tienda en donde te muestra. Yo qué sé, si tú quieres trabajar tal vez con base de datos o Docker, por ejemplo, aquí te da como que ya de manera prepersonalizada para que tú puedas trabajar dentro de tu droplet. Entonces, yo voy a colocar para que me muestre más qué aplicaciones más tiene esta. Entonces, como nosotros vamos a enfocarnos en Node.js, lo que vamos a hacer es. Vamos a buscar la forma de Node.js. Entonces, debe estar por acá. No, este no es. El key card no es. Entonces, vamos a buscar. Node.js y no me aparece. Ah, ya lo perdí de nuevo. A ver, vamos a buscar dónde está acá. Node.js. Acá está. Entonces, acá voy a crear mi droplet. Aquí voy a colocar create Node.js droplet. Ya. Una vez incluido ello de mi marketplace, entonces lo que voy a hacer es escoger mi plan. En mi caso sería el estándar. Una sugerencia, esto de General Purpose, CPU Optimize, pues ya es para un poquito más, un nivel más avanzado en DigitalOcean. 5, vamos a elegir el plan de $5 al mes. Luego va a estar lo que es el, ¿dónde vamos a apuntar? Sería a Nueva York en 1. Luego, pues en este caso vamos a. Yo ya he tenido anteriores llaves, pero lo que vamos a hacer ahora es también. Vamos a crear nuestra llave RSA. Y eso lo vamos a hacer a través de la terminal. Entonces, yo voy a entrar a mi terminal de GNU Linux. Y pues lo que voy a hacer primero es. Quiero saber dónde estamos. Entonces, voy a colocar pwd. Entro. Me dice que estoy en Home, en Melanie. Luego de eso, voy a entrar a mi carpeta SSH. ¿Cómo hago eso? cd.ssh. En el caso de que tú no tengas un directorio de .ssh, pues directamente mkdir espacio .ssh. Luego de ello, pues vamos a hacer esta magia. Que es SSH guión guión de tipo RSA. Entonces lo que vamos a hacer es enter y me está generando. Aquí me pide si yo quisiera que le dé un nombre, pero no. Enter. Sí. Y enter. Entro.
Y ya me genera pues mi llave RSA. Y luego de ello. Luego de ello voy a hacer un ls-l para ver lo que tengo enlistado en mi directorio. Entonces tengo acá, tengo tres opciones. Pero yo voy a ingresar a la parte de idrca.pub. Entonces voy a hacer un cat id.rca.pub. Enter. Y me va a mostrar lo que es ya mi llave SSH, mi llave pública. Entonces todo esto lo voy a copiar. Control Shift C. Y acá voy a añadir el que sería new SSH key. Y voy a copiar acá. Control V. Puedo darle un nombre a mi llave que sería pues llaves y adicionamos. Listo. Luego de ello, para finalizar, me pregunta cuántos droplets vamos a crear. Y aquí pues puedo crear hasta 5 droplets por el momento. Pero vamos a crear solo uno. Entonces acá le vamos a dar qué es lo que un título a nuestro droplet, que sería pues hola Node.js. Y me pide una etiqueta, pues es web. Y acá me pide en qué proyecto quiere que esté. Entonces, en nuestro caso sería proyecto Chasquitech. Luego de ello, pues creamos el droplet. Esto va a tardar media hora. No, mentira. Tarda unos segundos. No tarda mucho. Eso es lo bonito de esto. Entonces, sí, está cargando. Esperemos, vamos. Solo falta poco y listo, ya está. Bueno, acá les quiero dar un pequeño paréntesis porque en estos días igual estaba como que probando, haciendo algunas pruebillas, y en ese transcurso, pues, cuando estaba creando mis droplets, hubo algo bien interesante, porque cuando estaba haciendo como que una prueba en vivo, se podría decir, justo en el momento en el que no, o sea, dije, no me va a fallar, no me va a fallar, me falló. O sea, era como que ya, vamos a hacer correr esto, y era como que ya sabía todo ello, pero hubo un momento en el que era como que todos miraron y era de, y se hace así, así, y luego era, no corre. ¿Qué demonios pasó acá? Pues, les voy a mostrar algo. ¿Cómo es que sabes que tu proyecto se ha creado añadiendo el Makeplace, que es, en nuestro caso, Node.js? Como pueden ver acá, aquí está el nombre del droplet, acá está su IP, y pues acá nos muestra que está en sí la parte de Node.js, pero acá no puedes ver, en este servicio web Node.js no puedes ver nada. Y en ese transcurso también, si en caso de que tal vez te ocurriera un error de que vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que puede ocurrir, es que cuando tú empiezas a ingresar a tu droplet a través de la terminal y quieres hacer correr, yo que sé, la app.js, y no te corre porque te dice que tienes que instalar Node.js, es por esto. Es porque acá es como que no has creado bien el droplet. Es necesario por eso que entres, crees en tu Makeplace el droplet. O sea, no seleccionar y luego irte de nuevo a distribution y así sucesivamente. Entonces, es eso.
Eso sería un pequeño paréntesis. Pues ahora vamos a entrar a nuestro droplet. Y pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a entrar a la terminal. Lo que vamos a hacer es un root. Ay, me olvidé el SSH. Root, arroba. Y lo que vamos a hacer es copiar la IP de acá. Ay. Entonces, control shift B. Y luego enter. Yes. Y ya estoy dentro de mi droplet. Root, arroba, hola, node.js. Yo quiero saber el nombre, pues, de mi droplet. A ver, yo quiero saber eso. Entonces, puedo hacerlo con un host name. Enter. Y pues, el nombre de mi droplet es hola node.js. Bueno, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear una app. Vamos a crear un pequeño archivito que se llame una app.js. Entonces vamos a hacer un nano app prueba.js. Entonces enter. Un nano es un editor de texto. Entonces vamos a buscar un hello world de Node.js. Entonces hello world Node.js. Entonces acá voy a ingresar y aquí me aparece. Entonces voy a copiar este código que es un hello world Node.js, control C. Y acá vamos a pegar. Paste. Bueno. En esta parte tenemos que ser bien atentos porque en la parte del puerto lo vamos a cambiar al puerto 80, que sería el HTTP por defecto. Y en esta parte vamos a copiar en nuestro hostname sería la parte de nuestra IP. Vamos a copiar de nuevo nuestra IP, copiar y pues pegar. Listo. Algo más que vamos a añadir acá es pues en vez de Hello World vamos a colocar hola, gracias por ser parte de Quarentage. Listo. Y en esta parte de console.log pues vamos a añadir igual para que nos muestre un hola que hace. Pues para guardar, control X, me va a pedir si quiero guardar, sí, con una Y mayúscula, enter. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a hacer con not appprueba.js. Entonces, acá me muestra un hola que hace y me muestra una dirección HTTP. Entonces, vamos a copiar esta dirección. Copiar, vamos a ingresar a nuestro navegador y vamos a pegarlo acá. Y pues, como pueden ver, me muestra y me dice: Hola, gracias por ser parte de Quarentech. Entonces, así es como tú puedes crear un droplet haciendo clics, haciendo control C, control V, y viste que es un poco accesible, no es tanto como que algo así como que tenemos que hacer muchas cosas y te vas como que tal vez alguna trabando o algo así, sino que no. Hay muchas cosas que te ayuda Digital Ocean para iniciar en este mundo de la nube. Es realmente muy bonito creando droplets y si te adentras un poco más, como que vas a descubrir nuevos mundos, como puedes ver.
Entonces, esa sería mi presentación. Muchas gracias por haber sido parte de esta charla de lo que es Primeros Pasos en la Nube con DigitalOcean. Y pues, como te dije, yo soy parte del núcleo, la comunidad del núcleo GNU/Linux. Nosotros estamos en Telegram como arroba núcleo GNU/Linux. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como núcleo GNU/Linux. Y pues puedes escanear este código QR que te va a llevar directamente a nuestro Telegram. Estamos realmente ahí compartimos, somos una comunidad que comparte su conocimiento, que comparte y realmente comparte lo que realmente le apasiona. Muchas cosas, desde no solo de GNU/Linux, también de desarrollo, N cosas. Nosotros somos una comunidad que fomenta esto de la cultura libre y pues a lo que es el uso de de las tecnologías libres. También quiero que seas, bueno, este es nuestro influencer, es nuestro nuestra pequeña mascota, este chiquitín es la cría del núcleo, está en Instagram, nos sigue en eventos, nos sigue en nuestras sesiones, nos sigue en nuestras presentaciones, como pueden ver en las fotos. Estamos realmente, nosotros somos una comunidad bien activa, bien entradora, como que con muchas ganas de aprender. Y pues eso sería todo por mi persona. Espero que te haya gustado la charla. Cualquier duda que tengas, pues es momento de que de que comentes ahora. Y si no, pues puedes seguirme a través de redes sociales o directamente en mi Telegram y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Melanie. Yo ya tengo mis preguntas, yo ya tengo anotado mis preguntas y veo que la gente en el chat también está haciendo sus preguntas. Uno de ellos estaba preguntando cómo puede ser parte de la comunidad CTF en Linux. Ahí ya, yo creo que le puedo dejar en el chat los links como para que se Ah, vayan bueno. uniendo. Fue Melanie. Bueno, igualmente, mientras que Melanie se pone otra vez en línea con nosotros, voy a ir. Les quiero comentar que la siguiente charla va a ser de Samuel, que nos va a comentar un poquito sobre Docker, ¿verdad? Y bueno, voy a esperar un poquito más, un rato más, en que Melanie se me vuelva a conectar para poder charlar un poquito más con ella. Hola, A hola, ¿me escuchas? ver. Melanie, Sí, ¿estás estoy ahí, acá. Melanie? Sí, estoy acá. No, no, no le escucho a Melanie. Bueno, igual le pueden seguir, pueden preguntar y en el chat Melanie les va a contestar. Hola, Entonces hola. yo les voy a presentar ya el siguiente tema, ¿verdad? Para poder seguir en esta misma línea de DevOps, vamos a hablar de un tema bastante interesante, como le venía diciendo, vamos a hablar sobre Docker, que nos permite la portabilidad y la inmutabilidad de nuestro entorno de desarrollo y nos soluciona el típico problema de tener versiones diferentes entre el área de desarrollo y el área de producción. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó ya en varios lugares de trabajo y era el eterno problema. De no, que acá sí funciona, no, pero sí es que acá, y después te das cuenta de que había sido no en el área de tecnología, ellos ya actualizaron la versión del PHP, en mi caso, ¿verdad? Y yo tenía la versión antigua, entonces nunca no nos poníamos de acuerdo y nunca entendíamos. En fin. Entonces, para solucionar ese problema, vamos a utilizar Docker. Y para eso, yo les tengo a un invitado hoy, pero un crack, ¿verdad? Y les pido a todos volver a reventar el chat mientras que le voy presentando. Él se define como un curioso por naturaleza en el mundo de la tecnología y es también desarrollador de software. Su nombre es Samuel Loza. Samuel, ¿estamos listos? Sí, todo listo. Qué grande, bueno. Dale, El dale set es todo átomos. tuyo. A darle Dale, átomos. gas. Dale, ya. Hola, me llamo Samuel y hoy les voy a hablar sobre Docker. Las cosas fantásticas que se puede hacer con Docker. Docker nos ayuda para hacer muchas cosas.
Ahí están mis datos, quién soy yo, he pertenecido a una comunidad ICPC UMSA, Núcleo General Linux, GDG Cloud La Paz, ahí está mi GitHub, mi Twitter, Facebook, etc. Muy bien, primero, antes de eso hay que empezar, ¿qué no es Docker? Docker no es una máquina virtual. Docker no es VirtualBox, no es VMware. ¿Por qué Docker no es una máquina virtual? Primero, veremos qué es una máquina virtual. Cuando creamos nosotros nuestra máquina virtual, reservamos, ¿no?, espacio en memoria RAM o procesadores. O sea, y cuando iniciamos la máquina virtual de nuestro sistema principal, nos quitan, ¿no? 1 giga de RAM, 2 gigas de RAM, así. Docker no hace nada de eso. Docker trabaja sobre los recursos que hay. No reserva como una máquina virtual. Si nuestro contenedor en Docker requiere, digamos, por un cierto momento 1 giga de RAM o 2 gigas de RAM, solo en ese instante nomás te quita. Después te devuelve. Eso es súper genial y es súper portable. Antes de que empezamos con Docker, seguro a muchos les ha pasado que tenemos este problema. Tenemos nuestro equipo de desarrollo y en todos nos instalamos, digamos, PHP 5. Ya, todo es PHP 5, porque ha llegado un cliente que tiene un sistema web en PHP 5, pero alguien, justo alguien del equipo, no ha escuchado esa parte y se ha instalado PHP 6, digamos. Pero él ha seguido desarrollando normal, todo estaba bien, las pruebas, todo súper. Lo subimos al servidor de producción, y resulta que nuestro servidor de producción sí solo tiene PHP 5 con ciertas cositas. Entonces ahí va a haber un problema, ¿no? Porque muchos módulos, muchas cosas ya no son compatibles. Entonces lo que nos ayuda a hacer Docker es simular un ambiente de producción para desarrollo. Y podemos simular sistemas operativos como CentOS, Ubuntu, Debian. Una vez me ha tocado un cliente que tenía su PHP 5 con su codificación, no era su codificación UTF-8, sino era una ISO 8859, o sea, antigua. Antes de que yo sepa Docker, estaba primero en mi máquina sufriendo. Ah, uf, una pena. He conocido Docker y en dos patadas ya tenía todo su ambiente de producción en mi máquina y he podido desarrollar fácilmente. ¿Qué más nos ha ido Docker? Como les dije, nos quita problemas, o sea, evita que todo el equipo de desarrollo esté perdiendo el tiempo en instalarse bibliotecas, digamos, ya, o qué tal si tenemos otro cliente y está su sistema principal está en Java 8, pero nosotros tenemos Java 12 o 11, que es el último, a ver, JDK, va a haber incompatibilidad. En eso nos ayuda Docker. Muy bien, como les dije, ¿qué es Docker? Docker es prácticamente como se ve este contenedor. Es un contenedor donde podemos meterlo ahí todo, la aplicación, así todo, todo, todo bien empaquetadito. Y eso pasamos a otros y listo. Primero, antes de iniciar con Docker, lo que tenemos que saber es estos conceptos súper importantes. ¿Qué es una imagen de Docker? ¿Y qué es un contenedor? Primero, ¿qué es una imagen? Una imagen de Docker es como una plantilla. Una plantilla, digamos, de Nginx o de CentOS o de cualquier sistema. ¿Y qué es un contenedor? Sería una instancia de una plantilla. Sí, o sea, no se entiende al principio bien, a ver, pero espero que con esto sí. Todos nos recordamos de nuestras clases de orientado a objetos, ¿no? PO, OP, programación orientada a objetos. ¿Se recuerdan que en ahí sabíamos tener nuestra clase? En este caso, digamos, por ejemplo, va a ser mi clase perro. Eso va a ser una imagen en Docker. Y después de que sabemos tener nuestra clase, sabemos hacer instancias, ¿no? En este caso, eso sería el contenedor. Va a ser perro, p igual a new perro. Eso es un contenedor en Docker. Ya, sabiendo esto, ya podemos iniciar. Primero hay que hacer la instalación. Es prácticamente copiar estos simples comandos y ya. Y algo que hay que recalcar es que Docker funciona también en Windows, en Mac y obviamente en Linux. Es súper portable. Ahora, tenemos en Docker, hay una tienda como el Play Store. Igualito hay una tienda. Se llama Hub Docker. Y lo tengo abierto por aquí. No, lo voy a abrir. Ups. Ya. En Hub Docker podemos encontrar todo tipo de imágenes. Por ejemplo, necesitamos una imagen de MySQL. Ahora ya es MariaDB. Lo buscamos. Ya está. Ya está construida nuestra imagen. Ya no tenemos que darnos el problema de estar apt install, MariaDB client, MariaDB server o alguna versión. A ver, y digamos, si queremos alguna versión antigua, nos vamos a los tags y en los tags ya están las versiones. Por ejemplo, la versión de MariaDB 10.5, o hay otras versiones más antiguas que igual ya están. Un ejemplo sería MariaDB, otro ejemplo sería Nginx, o si no, otro que podemos hacer PHP, la clásica, una de las clásicas. Y ahí está igual, ya hay versiones de PHP, varias versiones de PHP ya listas, listas para copiárnoslas.
Inicial 7.4 y así hay muchas. También hay para el mundo de Node.js. A todos los que les gusta, nos gusta Node. Igual tenemos ahí varias imágenes de Node. Es Node. Y ahí está. Nuestra imagen de Node. Ya está con los problemitas que... Por ejemplo, a mí me ha dado varios problemas las primeras veces. Me ha tocado un proyecto que estaba hecho en Angular 1 o Angular 2. O sea, súper antiguo. Y yo tenía en mi máquina yo tenía un NPM que no era compatible con ese Angular de ese entonces. Todo así, literal, ha sido un parto para mí. Probar y probar y probar. Hasta que me he cansado, porque en ese rato estaba aprendiendo Docker. Me he cansado y con Docker lo he hecho. En dos patadas ya tenía todo mi ambiente de desarrollo listo. Y a otros compañeros les he podido pasar una receta. Un Docker, una receta es un Dockerfile, es como una recetita donde ya está todo. Les he pasado ese archivito, les he dado un comando y ya han levantado. Ya no he tenido que estar sufriendo por lo que yo he sufrido. En eso nos ayuda bastante Docker. Ya. Listo. Ya. Una imagen, podemos descargarla. Ya hay imágenes en su Marketplace, full. Después, otros comandos que tenemos que hacer es, ¿cómo listamos nuestras imágenes? Es con Docker Image. Con eso vamos a listar todas las imágenes que tenemos. ¿Cómo vamos a correr un contenedor? Es con Docker Run. ¿Y cómo vamos a ver los que están corriendo? Es Docker PS. Bien. Ahora vamos a levantar nuestro primer Hola Mundo. Para esto, me he creado una instancia en DigitalOcean, como hace un tiempo estaba hablando Melanie. Me he creado igual una instancia en DigitalOcean, he puesto mis credenciales, mis llaves SSH, y ya. Ya tengo mi IP, y aquí está mi gráfico de cuánto ancho de banda he usado para hacer unas pruebitas. Listo. Voy a abrir mi terminal. SSH root arroba la IP. Ya tengo mis llaves cargadas, así que no tengo que poner algo más. Listo. Ahora, lo primero que hay que hacer, voy a ver si está corriendo el servicio de Docker. Va a ser service Docker status. Y ahí me dice en esta parte que está activo, está corriendo, súper. Ahora, me quiero descargar esa imagen de Hello World. Voy a venir y me voy a copiar. Este Docker pool es como para bajarte los datos. Me voy a bajar ese dato. Ya está, ya tengo mi primer Hola Mundo. Ahora voy a correr el siguiente comando que es para hacer levantarlo. Con el primero, eso, ya hemos descargado a nuestra máquina el contenedor, la imagen. Con ese otro comando, Docker run, estamos levantando, haciendo que corra por primera vez. Y cuando corre nos dice esto, hola mundo, y aquí está nos está diciendo que ya tenemos nuestro primer hola mundo corriendo en Docker. Está súper. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Puedo ver las imágenes que tengo. Para este ejemplo, a ver, me voy a descargar el Ubuntu. Me voy a su Marketplace. Ahí no, aquí está. Y voy a poner, digamos, Ubuntu. Y hago, me entro Ubuntu. O si no, algo más raro. ¿Qué tal CentOS? Porque este sistema es hecho con Ubuntu. Mira, apt update. Es Ubuntu, ¿no ve? Ya. Ahora voy a probar con CentOS. CentOS. Me vengo acá. Si, digamos, al principio no sé cómo hacer correr, aquí en la parte de abajo está su ZITME. Y ahí está todas las instrucciones que necesito para hacer correr. O los tips. Por ejemplo, aquí nos dice cómo hacer correr ciertas cosas. Voy a buscar uno que diga Docker Run. Es Docker Run. Ahí está. Me está diciendo que aquí está mi Docker Run y así. Yo voy a copiar directamente esto. Espero que funcione. Siempre hay errores en vivo, ¿no ve? Así que espero que no. Creo que no va a haber nada. Ah, sí, hay un error. Me está diciendo que me tengo que loguear. ¿Por qué me tengo que loguear? Porque igual que en GitHub a veces pasa que no puedes bajarte algún repo o algo porque tienes que loguearte primero. Pero yo no quiero loguearme. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Bueno, Docker Run. Menos TI, menos TI, significa Interactive Shell. Con eso voy a poder interactuar. Voy a ponerle Debian, CentOS. Espacio, bin, bash. Eso, ya me está descargando la imagen de CentOS para que yo lo use.
Espero un ratito, como ven, es rápido, mira, no está tardando mucho. Eso genial. Y ya está. Si se dan cuenta, ya estoy en CentOS. A ver, si no estuviera en CentOS, si estaría en Ubuntu, sigue, el apt funcionaría. Ah, no funciona. ¿En el CentOS cuál es? Yum, a ver. Install, digamos, wkcm. Ya, y listo. Ya tengo así en dos patadas, como dicen, CentOS, sin ningún problema, no me he hecho ningún lío. Ah, solo que el W3M no existe, digamos, el wget. Ahí está. Listo. Y eso es. El, ¿ya está? Con eso ya tengo mi container de CentOS. Ahora me voy a volver a conectar a mi virtual, a mi instancia en DigitalOcean para ver qué está pasando. Ahí está. Me conecto, esta de aquí abajo es mi servidor en DigitalOcean y esto es el contenedor que está dentro de mi servidor. Voy a hacer otro comando. ¿Cómo puedo ver todos los contenedores que están corriendo? Y ese comando es Docker PS. Ah, lo voy a volver un poquito más pequeño esto para que se vea. Ahí está. Me dice que está corriendo, por aquí debe estar. Ahí está. Una imagen de CentOS que ha sido lanzado hace un minuto, menos de un minuto. Aquí está el nombre de mi imagen de CentOS. También puedo hacer esto, que es. Ya, le tengo eso. Puede ser un listado de mis imágenes. Docker Images. En esto puedo ver todas las imágenes que ya me he descargado. Para hacer pruebas, me he descargado uno de Nginx, PHP. Aquí está la versión 7.2. Hello World. MariaDB, la 10.5. El CentOS. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, digamos que tenemos. A ver, antes, para que. ¿Han visto este sitio? Si no han visto, es un sitio que ayuda a hacer un match, ayuda a buscar voluntarios, a gente que esté interesada en ayudar por el COVID-19, ¿no? A nivel internacional. Les pone en proyectos donde me gusta un proyecto, enséñame uno, para eso es, hacerse match entre proyectos. Este proyecto es open source, pero está hecho en Ruby on Rails. Cuando me ha tocado hacer pruebas para levantar una instancia muy similar, por así, para probar qué tal estaba este sitio. Al principio he visto y era Ruby Online, on Rails, y yo no sé nada de Ruby on Rails. Cuando he visto, he dicho, caramba, ¿qué voy a hacer? Pero con la ayuda de Docker, me he descargado todo esto y lo he levantado en mi localhost. Es más, tengo el script en la parte final de la presentación, va a estar. Y se llama esto. Prácticamente es Docker COVID Volunteers. Lo que prácticamente. Levantar todo eso, ¿se imaginan? Hay que instalarse el Ruby, sus gemas, su base de datos, su engine, varias cositas hay que levantar. Y eso nos va a tomar tiempo, si es que no sabemos. Pero con Docker podemos, con ayuda de Docker, lo he reducido esto a este par de líneas. Levantar todo ese sistema en ese par de líneas es súper genial. Eso es lo que les decía. Este Dockerfile es nuestra receta. Como de un chef, ¿no ve? Ahí está toda nuestra receta. Ese Docker Compose igual. En Docker Compose está todo lo que necesitamos. Por ejemplo, esto es para la base de datos. Esto es para la web. Y esto es para sus volúmenes. Un volumen es como una memoria flash, un espacio en disco. Y listo. Haciendo correr. Si tienen dudas, pueden hacerlo correr en su casa. Porque tarda un cachito en levantar, porque tienes que descargar varias gemas y esas cosas de Ruby que he aprendido a la fuerza, porque no sé nada de Ruby y demás. Pueden descargarse este repo, copiar estas líneas y en unos 15 minutos o menos, depende de su capacidad, velocidad de internet y su máquina, ya va a estar corriendo un sitio espejo a este. Ahora, otro típico es, digamos, que tenemos nuestro. Queremos hacer correr algo en PHP, la clásica. Para eso me he creado igual un contenedor para hacer la prueba. Primero. Esto lo voy a ampliar un poquito. Vamos a ver. Este es mi servidor. No tiene nada. Para hacer la prueba, me voy a copiar la IP. No está corriendo nada. Ay, chuchas. No está corriendo nada. Ya digamos, ah, no, nos está engañando. Entonces lo voy a hacer un nmap. El nmap es para escanear puertos. Voy a escanear un puerto abierto. Nmap. Y le voy a poner el puerto 8080. No tengo nmap. Ah, escrito mal.
Ya ves. Ahora sí, nmap menos p, el puerto, 8080. Espero un ratito que acabe y vamos a ver si está abierto o no. También hay scanners online, así que no pasa nada. Voy a dar un rato, pero no hay nada. Hasta que acabe. Listo, está, mira, está mi puerto cerrado, no está abierto. Lo que ahora voy a hacer es descargarme esta imagen. ¿Dónde está? Docker Laravel. Y ahí están las credenciales y las... Ya están las credenciales para hacer correr y los pasos en su ZITME. Me voy a descargar esta imagen. Para el ejemplo, yo ya lo he clonado, porque sería para clonarlo, sería, si recordamos, sería un... Voy a salir de ese directorio. Voy a abrir aquí otro. Sería pop-up. Voy a crear una carpeta temporal. Sería git clone. Si es que no te acuerdas de los comandos. Git clone, pongo y ya está. Listo. Con en la parte de aquí arriba ya he entrado al directorio. Y ahora lo que tengo que hacer es docker. Compass. Ah, con esto lo está levantando. Aquí me dice que se va a levantar la aplicación, la web, PHP MyAdmin, la base de datos. Espero un ratito. Hay que esperar un rato que se levante. Reviso si se ha levantado. Es docker status. Docker PS, perdón. Y aquí está. Me dice que se ha levantado. Y aquí nos dice que está en el puerto 8080. Aquí está en el puerto de la base de datos, 8081. Haré la prueba. La IP. Y le voy a poner 8080. Ahí me sale un hola. A ver, me dice, no, esto es mentira. Estás hardcodeando los datos. A ver. En una de estas partes lo he puesto para que... aquí está. Listo, aquí estará en un archivo index, ¿no? Lo que voy a hacer, lo voy a editar ese archivo index. Lo voy a poner, hola mundo. Bien feliz. Voy a venir, lo guardo. Y tendría que dar. Ya está funcionando. No he tenido que hacer otras cosas más raras. A ver, digamos, ya es suerte. O sea, algo raro. Printer. Ojo. Printer, baja R. Aquí vamos a ponerlo. Hola. Así. Me he olvidado esta cosita. Esto es para el enter, ¿no? Ver. Ups, me equivoqué en algo. Ah, el punto y coma, la clásica. Ya está funcionando. Ahora, también si revisamos un poquito la receta, también le he puesto para la base de datos. A ver, era en el puerto 8081. Y aquí está la base de datos. Voy a crearme una tabla. Ahí, ¿dónde está? Aquí está, base de datos. Mi base de datos se llama Homestead. Voy a crearme una tabla. Así cualquiera, suerte. No, que sea... Hola, dos. Sí, bien random mi nombre, ¿no? bien feo. Pero ya, aquí voy a crear campo 1, campo 2, campo 3. Ponerle en primer key, que sea autoincrementable. Listo, guardar. Ya, digamos que ya está, ya he creado, ¿no? Lo voy a detener esto, lo voy a matar a mi contenedor. Y a ver qué onda, si puedo restaurar al estado en el que le he dejado. Estoy matando. Ya lo he matado. Ya no hay nada. A ver, voy a intentar de nuevo entrar. Ya está, ha muerto, ¿no ve? Ahora lo puedo volver a levantar. Y me va a recuperar en los datos que he metido. Como si nunca se hubiera muerto. Ya está cargando de nuevo los datos. Listo. Me he devuelto los datos y voy a insertar datos y de nuevo lo voy a meter para ver, para probar suerte. Campo 1, aquí, bla, 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 bla. Ay, no, todos son números. 2, 3, 4. Lo voy a copiar. Voy a poner vacío. Insertar varias veces. Creo que nada, no va a dar. Ya. Sí. Voy a ver, están los datos. De nuevo lo voy a matar para ver. Sí, nos está pasando algo raro. Pues muere. Ya está, ya muerto. No voy a actualizar. Nada. Tal vez
¿El otro puerto? Tampoco. Ninguno de los dos puertos está funcionando. De nuevo, lo voy a levantar. Espera un ratito. Ya está. A ver. El 8080 sigue vivo. El 8081 también está vivo. Veremos si está la base de datos con los datos que le he metido. O la 2. Y aquí están los datos que acabo de insertar. Esto, cuando hacemos desarrollo, es súper genial. ¿Por qué? Tienes varios proyectos por desarrollar. Y en varios proyectos manejas bases de datos diferentes. Y con versiones de MySQL, digamos, diferentes, o hasta Postgres. ¿Qué es lo típico? Sería, la clásica sería que tengamos nuestra base de datos principal instalada en nuestra máquina y hay un listado de todas nuestras bases de datos. Sería una opción. Y está bien. Pero por ahí nos equivocamos, borramos una base de datos que no debíamos en desarrollo, ¿no ve? Si lo hacemos esto con Docker, no nos daría problemas. Ya tendría todo funcionando. Todo así, bien bonito y gordito. Y si lo arruinamos, solo vamos a arruinar a esa instancia. Podemos recuperarlo o repararlo. Ya. ¿Qué otros ejemplos hay? Esto solo es un vistazo así de lo que hay en Docker. Y es así un pan, ¿no? Pincelazo así, a grandes rasgos. Otras cosas súper geniales que hay en Docker es, han debido escuchar sobre CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Si, todo eso CI/CD no sería, ha evolucionado en el mercado eso. Y eso ha evolucionado gracias igual a Docker, porque con Docker podemos crear contenedores. Y que en los contenedores podemos hacer pruebas, unit test o de todo tipo de pruebas. Una vez que acaben las pruebas, podemos subirlos. Por ejemplo, hay un blog del núcleo, Interacción Continua. Y en esto, prácticamente lo que dice, yo les voy a explicar así a la pasada, es que tenemos nuestra página web, ya, nuestra página web está súper. Cada vez que hagamos un push, tiene que ejecutarse una serie de pruebas para ver que todo esté en orden. Una vez que se ejecuten todas esas pruebas, tienen que subirse a producción. La opción 1 sería, ya, tenemos nuestro repo, ya, todo nos marca biencito, que ha subido a producción. Tendríamos que entrar a nuestro servidor de producción, en nuestro servidor de producción hacer de nuevo un clon o hacer un error sync, sincronizar los datos que, con nuestra rama master y así todo un lío, ¿no? Y a veces eso es moroso o te cansa, o es un proceso muy repetitivo. Cuando haces integración continua, sí, CI/CD con ayuda de GitLab o GitHub, lo haces automático. Por ejemplo, ay, no, hay un cacho de tiempo. Eso. Ya. Por ejemplo, aquí hemos preparado un repo, nuestro blog, y donde voy a hacer ahorita un cambio, y ese cambio automáticamente se va a mostrar aquí. Yo no voy a hacer nada de entrar en mi servidor ni nada de esas cosas. A ver, voy a hacer un cambio pequeñito. Me voy a ir a la rama dev, ¿está bien? Mi rama dev, la rama de desarrollo. Voy a irme al contenido, a algún post. A ver, ¿cuál? En este, interacción continua usando GitLab CI. Interacción continua, aquí está. Moverá su index. Y voy a modificar algo. Editar, a ver. DevOps aquí. Un puntito lo voy a agregar. Y voy a hacer mi commit. Y aquí notan que ha aparecido un pause. Eso quiere decir que hay como son workers, trabajadores, un trabajador que está esperando a que el trabajo le llegue, y cuando le llegue el trabajo va a empezar a compilar o hacer todo tipo de cosas. Va a empezar a pasar una serie de etapas, y cuando pase todas esas etapas va a subirlo al servidor. A ver, veamos. Está tardando un rato, seguro porque los jobs están ocupados. Los jobs son como trabajadores. Por ejemplo, en este, hace un tiempo atrás, hemos hecho la prueba. Lo hemos subido. Aquí ha pasado una serie de pruebas. En esta parte lo está llevando todo lo que tenemos, todo nuestro artifact. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto es como un comprimido, un ejecutable, no necesariamente ejecutable, un jar o un comprimido de los Node.js. Cuando haces un dist, tienen en su carpetita dist una serie de archivitos, ¿ve? Unos HTML. Eso es. Una vez que pase eso, tiene que deployarse. Ahí está, mira, ya ha cambiado. Ahora ya es running.
Ya está corriendo. Vamos a ver qué está haciendo. Y aquí está. Ha pasado todos los pasos. Aquí está diciendo su resumen. Y aquí y al final nos aparece con tarea satisfecha. Genial. A ver, veamos qué más viene. Ahora ha empezado a hacer otro trabajo. Son dos trabajos. Un trabajo era para que se construya todo. El otro trabajo es para mandar, lanzarlo, desplegarlo en servidor, en producción. Esto, deploy. Veo qué está haciendo en deploy y todavía está esperando, igual que hace rato. Un ratito siempre tarda. Pues va a tardar según un ratito más. Y así, esas, se pueden hacer todo este tipo de cosas geniales con Docker y nos ayuda bastante. Y es sub con Docker y demás cosas que haya, tal vez han escuchado sobre Kubernetes, balanceadores de carga. Hay cosas muy geniales. Ahí está, ya empezó el trabajo. Esperemos un rato a que pase el trabajo. Esperamos y ya está. Pa, 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 nos está diciendo que está clonando, que está borrando algunas cosas que debe pasar. Está descargando un artefacto. En este caso, el artefacto sería como el HTML, el index, el comprimido, el hard, el ejecutable, lo que venga en ese caso. Y aquí está, nos está diciendo que está haciendo el despliegue, que ya lo está mandando, que ya lo está lanzando al servidor de producción. En este caso de desarrollo, porque lo he hecho dentro de la rama dev. A ver, aquí no va a haber ningún cambio, porque ese es mi servidor de producción. Era Datablock. Y lo he agregado un puntito, aquí está. Ya está, y yo no he tenido que hacer ninguna intervención. No he tenido que entrar al servidor ni hacer nada de eso. En producción no hay ningún puntito. Pero en desarrollo sí hay un puntito. Ah, no, esas cositas son bien interesantes. Son súper geniales para la hora de aprender. Ahí están los demos. Jeje. Ahora, en esa parte he publicado unos recursos muy geniales de gente que ha empezado a hacer como sus chipset. Donde está un resumen de todos los comandos que hay en Docker. También hay un tutorial. Aquí está, un tutorial donde igual muestra todo lo del Docker. Y está en español, es lo súper bueno. Todos los pasos, todo como borrar, todo. Está muy, muy, muy bueno este tutorial. Hubiera deseado tener esto cuando he empezado en Docker. Y este último, que es igual, como. Los primeros pasos, igual que en Docker, que es igual, está muy bueno. Lo he leído y sí, está súper. Todos los pasos. Aquí está así como con chubis, así, la parte de la instalación. Listo. Espero que les haya gustado. Si el tiempo ha sido corto, podemos extenderlo esto en otras sesiones más a detalle. Ahorita solo ha sido para picarte la curiosidad. Espero que te haya picado la curiosidad, porque este mundo es muy genial. Puedes hacer muchas cosas. Y bueno, yo igual soy parte de la comunidad Núcleo GNU Linux, GNU Linux, puedes seguirme en las redes y ahí hablarnos siempre. También hay otras comunidades, por ejemplo, hay GDG Cloud La Paz que están hablando, búsquenos en YouTube o en Facebook. Tienen muy buenas charlas. La otra vez estábamos con unas charlas de AWS, Amazon, y sí, estaba alucinante esa charla. Listo, gracias. Muchísimas gracias, Samuel. Y la verdad que la cabeza me quedó así, ¡puff! Pero con todos los conceptos, yo en serio me declaro un ignorante en todo lo que tenga que ver con infraestructura. La verdad que agradezco así a Dios de conocerte. Porque en serio, o sea, eso último que hiciste fue que hiciste la modificación en el repo y solamente se vio reflejado eso en el entorno. Sí, me quedé así. What the, ¿cómo hizo eso, verdad? No, la verdad que, o sea, la cantidad de cosas que hay ahí afuera que no ni me he dado idea. Yo estaba ahí con mi ¿cómo es? En mi servidor acá en mi Bitnami, sabes que estoy, pero estoy años luz de ti. No, No, hay y muchas cosas. He visto que hay locos que han hecho Winamp en Docker. Winamp. Sí, en Docker. O busca mines, sus jueguitos así. Yo, ¡wow! No, pero yo creo que acá lo esencial de todo finalmente es Linux. O sea, Bueno, también por un Windows, pero sí. no, pero digo, para poder entrar a manejar los droplets, Ah, en claro. caso de
De Melanie, por ejemplo, que estaba hablando, y también en el tema de Docker, ¿verdad? Porque una vez que levantas la instancia de Docker, o sea, a partir de ahí, no es que tenemos un iconito que le damos doble clic, clic derecho, o sea, hay que tener una base ahí Un poco de Linux hay que tener. interesante en Linux. Y bueno, se nos unió otra vez Melanie, quiero saber si está ahí, si me escucha, porque hace rato todo el mundo le escuchaba menos yo. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí está Melanie, qué grande, sí, ahora te escucho. No, me encanta que estén los dos porque hay muchas preguntas. Quiero comenzar así con Melanie porque como que le dejé un poquito colgada hacia ella y hay gente que preguntaba, te pasé en el chat hace un rato y decía, sobre administrar un droplet vía FTP. ¿Eso se puede, Melanie? Bueno, en DigitalOcean, pues sí maneja lo que son. No sé si han visto en la parte que Melanie. dice. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Allá. En la parte de. En la parte de. Donde explicaba sobre crear las llaves SSH, pues entraría en esa parte, ya que sí se podría, pero mayormente. Bueno, pero mayormente pues maneja esto que es la llave, las llaves SSH, ya que, bueno, en mi opinión, los FTPs más que todo manejan archivos y pues en realidad no es tan seguro. Eso sería una opinión, la verdad. Pero les voy a ir pasando también material. Estuve, como les dije, la comunidad de DigitalOcean es realmente grande y pues vas a encontrar, voy a pasarles enlaces a tu respuesta. Sí, hubo igual una duda sobre ello en la comunidad y enviaron como que una, intentaba romper las llaves SSH, ha eliminado las llaves SSH y pues ha levantado su FTP y todo ello. Así que te voy a ir enviando los enlaces, pero DigitalOcean se enfoca con llaves SSH. Okay. Y una recomendación a la gente, así como yo, que toda su vida manejó Windows, ¿qué distribución de Linux nos recomendabas, Melanie? Bueno, No te burles, no te burles, no, no, no te burles, por favor. sí. Bueno, en caso de distribuciones de GNU Linux, pues he iniciado yo la verdad con Ubuntu y pues gracias a ello he conocido a la comunidad porque tuve problemas con Ubuntu. Bueno, para iniciar Ubuntu, sí, o sea, para que te vayas como que habituando y todo ello. Pero si quieres entrarle así de una, pues te animo a Manjaro. Yo estoy con Manjaro ahora mismo, y pues una de las personas que me ha convencido, la verdad, bueno, es una anécdota larga, pero solo les voy a decir que un día antes de competir en un CTF, me han ayudado unos amigos, mis amigos recuates de la comunidad, a instalar Manjaro una noche antes de ir a competir, porque luego de Ubuntu, pues me instalé Debian. Debian es genial, la verdad. Pero en mi caso no, o sea, todo depende de la máquina que tengas, porque en mi caso Debian no me daba, era como que rayos, mi internet no daba, y pues para competir en un CTF sí o sí necesitabas de internet, y justo en esos momentos se me arruina, y era como que, no, la última opción, Manjaro, y hasta ahora sigo con Manjaro. No, eso es normal, eso es antes de salir a producción. Espera que voy a hacer un cambio y ahí un minuto antes de salir a producción tira el producto de producción sin haber probado, obviamente, ¿verdad? Y revienta todo, eso es normal. Sí. Por otra parte, te quería comentar, el tema, estaban preguntando también el tema de los precios que no le quedó muy claro. Yo también medio que me quedo ahí saltando el tema de los $5 para empezar una cuenta con DigitalOcean, el tema de los $5, o sea, ¿uno paga eso como, vamos a decir, como un fijo o eso va a ir cambiando a medida que la gente va utilizando nuestro Bueno. proyecto, cómo viene la mano? Eso va a ir cambiando, la verdad. O sea, todo depende a la cantidad de memoria que quieres utilizar. Por ejemplo, si deseas utilizar, yo qué sé, 1 giga, pues vas a consumir $5 mensual. Esto es mensual, por si acaso. Estos dólares que tú inicias, pues se llaman créditos, y estos créditos
tú puedes seguir como, es como una, no sé si compararlo con como una tarjeta de Entel, digamos, como una tarjeta de donde tú te recargas crédito para tu celular. Entonces, depende a lo que tú quieras hacer. O sea, si tú vas a necesitar, por ejemplo, gran cantidad de memoria, como ser 3 gigabytes o más de 3, entonces como que de acuerdo a los estándares que existen de DigitalOcean, te va a ir pidiendo los créditos. Los $5 es el mínimo que DigitalOcean te da para iniciar un proyecto, o sea, desde una memoria que es de 1 gigabyte. Como les dije, los créditos van cambiando de acuerdo a lo que tú vas a hacer con tus proyectos, con tus droplets y demás. Y a lo que sabía es que también así a grandes rasgos estaba igual así investigando hace tiempo, era que DigitalOcean te da un crédito de $60 gratis por 3 meses. Entonces, la cosa es que si no usas esos créditos, pues no lo aprovechaste, pues ahí es como que ya vas a tener que pagar un crédito, ya ahí. Eso sería. Ah, ya, ok. Y bueno, ahí yo no sé si hay algún. Voy a revisar de vuelta el chat por si alguien. Ah, también estaban preguntando cómo ser parte del CTF. Eso le vas a poder dejar los datos ahí en el chat o cómo. Claro, dentro de pocos minutos les voy a enviar el blog que estaban viendo. Es el blog del núcleo GNU Linux. Ahí habla sobre qué es un CTF. Bueno, resumiendo, un CTF es un Capture the Flag, que significa captura la bandera. Son retos o pruebas que te dan en donde tú tienes que resolver a través de técnicas hacking, seguridad informática o informática forense, en los cuales tú no necesitas ser como que, oye, voy a hackear la NASA o algo así, no. No necesitas ser experto, o sea, solo lo único que necesitas es querer, tener muchas ganas de aprender y pues también iniciar en este mundo que es de GNU Linux, porque nos ayuda mucho al momento de también, al momento de querer competir. Porque la terminal en sí nos ayuda mucho en el sentido, un ejemplo puede ser la criptografía y todo ello. Entonces, son retos que te dan. Es como un estilo, una competencia, un estilo de competencia ACM, pero en nuestro caso es relacionado con seguridad. Y pues sí, son bienvenidos. O sea, como les dije, sean parte de la comunidad, pueden seguirnos en Telegram. Ahí es en donde subimos. Ahí es donde subimos toda la información sobre nuestras sesiones y demás. Bueno, cuando pase esta cuarentena, pues vamos a seguir documentando y vamos a tener posiblemente al siguiente semestre vamos a tener unas sesiones para entrenar en esto que son los CTFs. Ok, excelente. Yo ya me anoto, o sea, espero con ansia ya el link porque no sabía que existía esa comunidad. Pero bueno, ahora voy a pasar un poquito ahí con Samuel y le voy a preguntar porque también estaban preguntando, estaban diciendo, ¿es posible crear una imagen Docker para que pueda hacer un CI/CD de una aplicación Ionic o Ionic para que me genere el APK? ¿Eso es posible, Samuel? Sí, es posible. Sí, así. Sí, o sea, prácticamente casi todo puedes dockerizar. Ionic prácticamente es una serie de comandos, ¿no? Y te lo genera el build y ya. Entonces sí se puede. También hay full herramientas igual ya hechas. Hay ya recetas ya en GitLab, ya hay recetas ya hechas para todo tipo de cosas. Si no, buscas ahí algún ejemplo, te copias, cambias algunas cositas y ya está. Y listo. Ok. Y de tu parte, Samuel, ¿qué nos recomendás a nosotros los que usamos Windows, los ignorantes que usamos Windows, ignorantes, para poder ya, o sea, ser un poco más avanzado? ¿Qué distribución de Linux usás, por ejemplo, vos? Yo ¿O nos uso recomendás a nosotros para poder iniciarnos, verdad? bueno, ahorita lo que me ha llamado la atención bastante ha sido Manjaro. Manjaro. Sí, porque no te da los problemas como en Debian. En Debian te daba los problemas de drivers, ¿no? ¿Eh? Tu brillo no daba, el Wi-Fi justo no encontraba o algunas cositas más. Ah, Mientras que ya. en Manjaro, al toque, así como se dice, al toque ha funcionado todo. No he tenido que compilar ningún driver.
Ah, 2 puntos se pueden manchar, mira. Qué Uh-huh. interesante. No, no, pregunto porque ya estoy como pensando armarme una, por lo menos en otra computadora, porque esta que tengo tiene toda Windows. Y todo el mundo me caga peor ¿por qué uso Windows? No sé qué Para tiene jugar. malo. Todo le odian. Sí, justamente para jugar, porque los juegos no corren sobre Linux, entonces, ¿qué juego? En fin, bueno, y vamos a ver un poco el chat si es que hay algo más. A ver, hay la gente que se anota para el blog. Y bueno, ya saben, si es que tienen más preguntas, le pueden dejar a Samuel y a Melanie en la caja de comentarios y ellos se van a estar, van a tomarse el tiempo como para disipar esas dudas. Y también les quiero decir a los dos que a mí me encantaría que puedan tener, que haya una segunda parte en donde podamos levantar, yo qué sé, alguna aplicación ya en producción y probamos ya así en caliente y que la gente pueda interactuar con esa aplicación y hacer un tutorial. Y no sé, se me ocurre así miles de cosas en la cabeza, pero quiero saber si de repente me van a bancar ahí en eso. Se puede, porque ¿Sí? contarte con mi experiencia, en una clase del núcleo Ajá. teníamos solo un servidor y teníamos como 30 o 40 participantes, así que todos estamos aprendiendo cosas y Ajá. necesitábamos un servidor para hacer la prueba. Entonces, lo que hemos hecho ha sido algo bien loco. Nos hemos levantado 30 imágenes de Docker y a cada participante le hemos asignado un puerto y ya tenía ahí su Ajá. servidor, su mini servidor. Rápido. Ajá, rápido, así, en 2x3 lo hemos hecho. Estos son cracks, señores. Estos son cracks. Y bueno, la verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, Samuel y Melanie. Le agradezco muchísimo por compartir esa. Por tener el tiempo de compartir ese conocimiento con nosotros. Y nada, le toda la mejor onda. Y le agradezco muchísimo, en serio. Acá alguien te está saludando por tu cumpleaños. Feliz cumple, Sam. Dice, oye, tu cumpleaños, Samuel. Ay, sí. Oye, tu cumpleaños, Samuel. No puede ser. ¿Cómo no avisaste eso, Samuel? Estás trabajando de cumpleaños. ¿Qué eso? Muchísimas felicidades, Samuel. Gracias. Qué bueno. Ahí a la gente del chat, si por favor le felicito a Samuel también. No, acabamos de enterarnos que es su cumpleaños. No, y bueno, la verdad que yo. Un honor presentarle a ustedes y poder compartir un poquito con ustedes. Y a la gente, la animo a preguntar, la animo a aprovechar que tenemos a dos cracks y que esto no ocurre muchas veces en el año. Y bueno, nada, le quería comentar a la gente que mañana vamos a retomar nuestro evento ya con dos temas muy interesantes que tiene que ver con el IoT o IoT, y también vamos a comenzar ya a hablar sobre TensorFlow. Ahí te están felicitando, Samuel. A las 15:30 puntualmente vamos a estar otra vez de vuelta con toda la onda, con toda la onda. Y nada, le agradezco muchísimo, chicos, por estar hoy con nosotros. Y bueno, les mando un saludo a Guillermo. todos, señor, y buen resto de jornada. Te Dale. escucho. Hola, hola, ¿Los vídeos? Guillermo. Soy Roberto, Sí, quiero sí. entrar al aire un poco y quiero aprovechar desde Huaynasoft para felicitar en sus cumpleaños a Samuel por esa linda exposición que nos ha regalado hoy, justo en su día. Y desearle todo lo mejor a Samuel, que la pase bien, que la disfrute y que siga compartiendo estos conocimientos de tecnología. Muchísimas gracias, Samuel, y muchas felicidades. No, gracias, muchas gracias. Sí, a darle átomos y seguir compartiendo. Feliz Así es. cumpleaños, Sam. Va a darle con todo tu chuño. Y bueno, gente, les agradezco muchísimo Gracias. por su tiempo. A la gente que nos está viendo por YouTube también y a ustedes principalmente, ¿verdad? Y bueno, todo por hoy. Señores, lastimosamente esto tiene su fin. Entonces, mañana es nuestro último día de evento, no vayan a faltar. Y con los temas que ya les había comentado, IoT y TensorFlow. Y bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Te mando un saludo. Chau, chau, Gracias, chau, chicos, chau. que les vaya Chao. bien. Los Nos vemos. vidrios.